Se había... ¿Cómo se llama esto? Se había caído la transmisión. Como siempre pasa a veces. Uno puede transmitir tranquilo. Así que vamos a continuar. Just ahead at the end of the old city. Beyond that is the refinery's backyard. So what? It's a sheer drop? The refinery's not connected to the city at all? No. It was only built 2 years ago. There should be a narrow path around there that leads to the plant. It is protected by a fence, but probably you can cut your way through. Probably. Don't get cocky. Most likely it is Desperado running security down there. Dolceev and his team must be in here. Find him. Culeado destruyendo pilar y toda la wea. Ryder, wait. There are active IRs. Petón. Part of factory security, no doubt, but the enemy may be using it. Oh shit.
Banealo, Víctor. Por web. Estaban en por el... Si querés le metí un pan. Hace un rato se me había caído el stream, weón. No sé qué chucho le pasó. Parece que se habían caído los servidores de Chile. Porque no me cargaba ni la página, nada. Oh shit. Salgan los culiados. Llegó. Pero bueno, llegó. ¿BTR? Sí, seguramente. There was classified data embedded in that hand. It appears that meant under the modification at a papering facility. Just as you did. Oh, bueno, me está haciendo mierda. Puta, no llego a lo... a las cámaras, bueno. Esa R la puedo arriba. La puedo. Concha tu madre. A las buenas animaciones. Tan difícil, weón. Que agarré uno... ¿cómo se llama esto? Unas raciones, esas weón me dan vida. Se... ¿cómo se llama esto? Se rellenan cuando... puta, no llegué, weón. Se rellenan cuando me queda 1% de vida. Puede ser. Raiden, el rey de la garcha. ¿Puedo llegar a esa cámara o no? A esa no sé cómo llegar, ¿no?
Ah, estoy puro jugando con la cámara, culé. Que sea la chacho. I was wondering when you'd come, Jack the Ripper. No one calls me that anymore. Dolceyev, where is he? Aquí está la garcha. I can show you a better time than that, crusty old bear. You're in charge here. I am Mistral. Gabriela. The cold wind of France. And you, your reputation precedes you. Liberian. But white as snow. A natural born killer, even as a child. That was a long time ago. I was born in Algeria myself, you know. I'm only half French. And? We had our own civil war in the 90s. So you see, cut from the same cloth, you and I. You don't know me. I lost my whole family, everything. But I butchered those fuckers. Ooh. My family's killers. That's when I realized I am a killer too. And a good one at that. I slaughtered dozens in Iraq, in Afghanistan. I'd found my calling. Proud of that, are you? What happened, happened. To be honest, I found it quite dull. Ooh. My enemies fell like domino, one after another. Okay, what did I do? Did I feel threatened? I was adrift, without challenge, without purpose. At times, I even envied my prey. At least they had a cause to die for. And then, I met him. Who? And I knew what I had been missing. His ideals gave my life meaning. Ideals, Jack. What are yours? I protect the weak. Still? So naive. And if I must kill to protect them, then so be it. It seems we have less in common than I thought. Ooh. I'll take that as a compliment. Se perdió el agacho. If you would kill for your ideals, then surely you are ready to die for them. What? What the fuck? Ah, Doctor Octopus, qué chico, la está bueno. Literalmente se la están metiendo, weón. Oh, qué buena la mina. Ya, pues, será. Oh, shit. Destruirle los cositos porque si no se va a seguir recargando con ellos, así que thank you.
Si la me ha rajado. En todo caso, no había cachado. Capa. Ven pa' acá, maraca. Ay, no me voy. ¿Cuál? No, shit. Ok, bájate. Araña, culiao. Bye bye. Nos vemos. Media cagadita que tiene este culo. Ah, oh, quedó congelado. Cagó.
¿Qué es esa mierda, Harry? Mistro, report. Your vitals are dropping. I lost. So this is how they felt. What? Dying. For a cause. Wait. No. Hold on. I am sorry. He was too much. I do not need apology. I need you alive. But I know you will never fall. What? What is this talk about? Let him. The two won't go. Let him. Mister, you'll never. She's not talking to you, idiot. You killed her! You trial nuts! Murderer! That's rich coming from you. It's over, Dosayev. Surrender. Puta, no le... Traducción. Gracias, Raiden. Why would I surrender? We are exactly where I want. Shit. Built with Russian money to make Russian money. It is no plan for Abkhaz. It is their prison. But now they will be free. Media cagadita. Bastard blew himself up. I see. Time to get you out of there. We're sending a helicopter. Secure an LZ. Understood. Alarma de alerta de guerra desbloqueada. ¿Ah, puedo tener armita? Nice. Personalizar. El arma principal. Esto me interesa. Katana Fox 200.000. Espada de alta frecuencia usada por el ex agente de Foxhound, Frank Jigger, alas Grey Fox. Luego que fuera transformado en Ninja Cyborg por el Dr. Clark. El alma de Grey Fox aún resuena dentro de la espada. ¡Oh, qué buena! Propuesta 200.000. ¿Y el cuerpo que podemos mejorar? ¿Esto cómo se ve? ¿No es posible esto? Esto ya lo tengo. Esto, 20.000. Réplica del cuerpo de cyborg que usó Raiden durante el incidente de Guns of Patriots. Este es del 4, parece. Cuerpo original. Sí, este es del 4. Sí, mal no lo recuerdo. Pero como yo no fui. Su función es obsoleta y su cuenta con quijada muy poco natural. Su potencial en el campo de batalla es muy limitado. Ya sí, inspirado en el cuerpo. Oh. Cuerpo de Grey Fox en la época cercana al incidente de Chaumus, pero que cuenta con las mismas funciones del cuerpo cyborg actuales, aunque fue clasificado de exoesqueleto antes de la llegada de la tecnología cibernética moderna. No puede quitarse y ponerse a placer. Armadura blanca. Esta cuesta 10.000, esto cuesta 20.000. Puede ser por equipado con pega. Son esquemas más que nada, estas cosas no hacen mucho cambio. Entonces esto lo vamos a dejar para el final. Esto tenemos esto y esto ya cuesta 200.000, que no la puedo comprar. Arma única, esta es la de la mina. Arma de mástil fabricada de varios brazos de trípode unidos.
puede balancearse como una lanza y se relaja la tensión de los brazos, puede agarrarse como lo digo. Esto me puede servir como para jugarla. Lo que no sé es que si las puedo ir cambiando. Yo creo que sí. Así que la vamos a comprar. Sí, vamos a comprarla. Ahí se puede se puede mejorar, buenísimo. Buenísimo. Pide esta arma única. Esta la voy a ir mejorando. La voy a ir mejorando, buenísimo. Ya, vida. Versión actualizada del micropanel del cuerpo de Cyborg. Ya, mejoramos esta cosa. También mejoramos esta cosa. Habilidades. Ahí va a aprender habilidades, buenísimo. Bloqueo aéreo. Era lo que tenía pensado yo que no podía hacer. Sí, bloqueo aéreo. Ataque defensivo. Una versión mejorada del framework del cuerpo cyborg de Raiden que envía una respuesta más rápida y detallada de la sinapsis. Permite a Raiden esquivar libremente los ataques del enemigo en cualquier dirección y contrarrestarse. Ya, sí. Vamos a ir modificando todo. Esto es todo muy caro. Este se puede comprar. Y este no alcanza. No alcanza a comprarlo ya. Pero bueno. Tengo 2000. Y no alcanza por mucho más. A ver, estos son mejor absorción y energía. No necesito. Si mejoro las cosas. Mejoré lo importante que era esta tontera. Ya, esto me interesa. Aquí hay que iniciar. Ah, ya, puras mejoras de velocidad y de dos a tres. Ya, esto lo vamos a comprar después, más adelante. Vamos a comprar esta skin que están pagando. Salir de la práctica, sí. So you've got some kind of disguise lined up, right? Yep, all set. Hope so. You'd be a little conspicuous just walking the street. Relax, Kev. I'll blend right in. Get into the sewer system ASAP. Hopefully anyone who notices you will just mind their own business. You sure you want the K9000 there along for this one? I had the good doctor make some adjustments along with the repairs. Remote piloting and AI wiping have been disabled. So yeah, I say let's throw him a bone. Wordplay, my exoskeleton resembles a K9. Canines enjoy bones. Amusing on two levels. No, bueno. Let's go. ¿Todos están en México, en teoría? Órale, güey. ¿Qué es ese güey? Mariachi. Órale. Pasa super piola. Adiós, amigos. ¿Viste? Qué raro, ¿eh? Hay que hacer que no lo vimos. Vámonos ya. Cagado de miedo, los culiados. It's right. I'm in the sewer system. All right, let's get started. Your mission's to investigate the Desperado-affiliated research center somewhere in that area. According to the intel from our client, the lab's been dumping illegal waste into those sewers. FYI,
They're also involved with the cartels and human trafficking. Allegedly, anyway. This just gets better and better. Tell me about it. We need you to infiltrate the lab and find out everything you can. Of course, you'll have to find it first. We still don't know the exact location. So I'm looking for anywhere the lab might hook up with the sewers? Yep. If they're actually dumping waste, they've got to link up somehow. Find that connection, sneak into the lab, and see if you can find evidence implicating them on anything. No problem. Stealth's my specialty. Right. Well, we'll see. Do we have any idea what kind of research they're doing there? Not really. Maybe something related to all the people they're trafficking. Like experimentation? It's possible. First things first, though. Find a way into that lab. Oh, right. It says here the locals say black crocodiles live in those sewers. So, you know, watch out. Black crocodiles? Could they be talking about UGs? Maybe just an urban legend. But still, be careful. I will scout ahead. You will provide backup. Okay. Sir, yes, sir. Commence operation. Right. Unidentified UGs are patrolling the sewers. Exercise caution. Better take out that UG quick. Don't want to attract too much attention down there. Oh shit. Pero bloqueamos, hombre. La cámara se pone muy buena, que la mierda, weón. Se pone muy buena la cámara, weón. Grito pleo. Se pone muy buena la cámara, weón. Tiene una hueá buena. Baja personal.
maintenance catwalk. Use it to conceal yourself if necessary. Perrito me dejó botado, como. No se pone muy cómoda la cámara. Estoy haciendo un montón de mal. Conceal yourself if necessary.
Siempre todo.
hasta acá. Seguro si parto de acá. Es acá hacer. Sí, perfecto. Sí. Hasta acá.